Siempre se hace el 14 de febrero y se hace en el parque, porque no hay otro lugar donde se pueda centrar las personas. Y la masacre tuvo parte, lo que es la parte del río, de esta cuadra quebrada y de aquí en el centro la comunidad. Por eso se valora también hacer las actividades ahí, porque fue donde se mantuvo la Fuerza Armada en el momento del acontecimiento. Por eso es que se hace ahí. Se hace siempre el 14, la misa. Después de la misa se pasa para el parque para proyectar videos, fotos del recuerdo de cómo era antes la comunidad. De acá de la comunidad son como casi 200 personas, pero también invitamos a ONG como CORDE, CCR, Cáritas, Provida y esta vez tuvimos también la participación del equipo Maíz. A los 13 años a nosotros nos dijeron que los organizáramos, porque si no los organizábamos, los podían matar. El asunto es de los niños. Nosotros nunca los hemos ido de Palaguera, nunca los fuimos a guardar en alguna parte, como hubieron algunos de que se fueron a Mesa Grande, se fueron a los pueblos porque tenían sus familias por allá. Yo tenía familia, pero nunca me quise ir. Sufrimientos que tuvimos fueron grandes. Mi familia se fue, mi mamá se fue, mis abuelos se fueron, mi hermana se fue, todos. Yo me quedé quizás solo con la familia, mi familia eran los otros. Nosotros vivíamos en un lugar que le dicen el Quebradón, aquí abajito. Y ya como hay como por el 70, ya esto se comenzaba medio, medio. Y ya uno ya no podía salir porque la Guardia Nacional, yo lo buscaba a uno en las casas para ver qué es lo que uno hacía, si tenía reuniones de grupito, ¿verdad? Mi papá, como éramos pobrecitos, él me dijo, mira, hija, me dijo, si te quieres ir a trabajar, ándate a trabajar. Bueno, estuve trabajando un tiempo en San Salvador, de allí me vine y ya él ya no me quiso dejar ir porque me dijo que ya había como una organización para organizarlo nosotros, que yo ya no me podía ir porque si salía por allá no podía entrar a este lugar, ¿verdad? Estaba repoblada toitita la gente de aquí, de Río Grande, de Cardozas, el Barrancón, Diocinte, Tremedal, de aquí del lado de Chacones, Plan del Horno, Cañitas, Sotalillo, un lugar que le dicen Toreras, y aquí de este otro lado, Las Chorchas, Cerrón, todos esos lugares, y está hasta el Salitre, San José, todos los lugares se repoblaron aquí pensando ya en librarse de la Fuerza Armada. Y no fue así, fue como fue un gran masacre que hicieron en ese río. Anduve aquí hasta los junio del 87, cuando ya iba a hacer la ofensiva. Yo tenía niños pequeños y por ahí están los muchachos ya. Y me tocó que irme mejor porque no era fácil aquí, cuando uno moría, los hijos quedaban botados. Ya no podíamos, que estábamos rodeados de la Fuerza Armada, que estaba lo de San Fernando, El Paraíso, todos se habían juntado a la Fuerza Armada, ya nosotros no podíamos salir. Entonces, ya después, cuando no podíamos, nos dijeron que lo salíamos de este lugar. Ya estábamos rodeados. Entonces nos fuimos para ese jute. Allí mucha gente se defendió, mucha gente murió. Fueron momentos bastante críticos para nosotros, porque nosotros también, desde que comenzamos en el 80, ya empezábamos a dormir en el monte. Nadie sabía, ni nosotros salíamos a dormir al monte, pero no sabíamos por qué. Ah, pues ya en el 81 fue la masacre aquí en el Liberal, cuando hicieron la matazón de gente de, quizás no era, la de aquí era bastante, pero era más la que no era de aquí,
porque ellos habían venido huyendo de todas las matazones que estaban haciendo, todas las masacres que estaban haciendo en otros lugares, como en el Barrancón, Río Grande, Teocinte, Tremedal, aquí por hasta del Paisnal. Vieron que se corrió una señora de las que iba con nosotros y decían, agárrenlos, agárrenlos, agárrenlos y sáquenle la lengua. Decían los de la Fuerza Armada. Entonces nosotros, como pudimos, ellos por ir siguiendo a la señora, nosotros lo salimos. Entonces salen ellos detrás de nosotros por ese Río Grande. Y tirando los granadas, tirando los balazos y nosotros defendiéndolos a las de las piedras. A mi tío lo mataron ahí en el Higueral. Mataron a dos personas juntitas ahí, los dejaron en el mismo puesto. Muchas personas. Mire, mataron gente que de veramente le digo yo que no podía hacer ni defenderse. El lugar se quemó. O sea, el vivir, el ver si iba de aquí, era un delito. Nosotros sufrimos hambres, sufrimos enfermedades. No hallábamos de dónde sacar, cómo ir a comprar una medicina, cómo ir a comprar para alimentar a los hijos. Yo en ese tiempo tenía como seis niños. Esos niños aguantaron hambre, gracias a Dios, no se murieron de hambre como muchos niños. Porque yo me rebuscaba y mi esposo se rebuscaba también, aunque sea con cosas así insignificantes, cositas de las que uno hallaba en el monte. Porque venían los soldados, una vez teníamos una milpa ya bien bonita que ya iba a espigar. Vinieron ellos, la chapearon toda. Íbamos a buscar comida y allá estaban los del escuadrón, estaban los de orden. Nosotros nos regresábamos. Mejor lo estábamos ahí viendo a ver cómo hacíamos, cuántos años, desde el 81 hasta el 86, 87 casi. Imagínese usted estar en estos montarrales sin nada que comer. Se le hacía difícil a uno, pero gracias a Dios estamos contando el cuento. Yo quería un trauma, pero duro. Como yo, para el tiempo de la guerra, yo fui violada también aquí. Entonces yo pasé un tiempo bien enferma. Yo me tocó que ir al psiquiátrico para deber de tener mi medicina para poderme curar. Por eso es que aquí los soldados no se quieren. Tal vez, como les digo yo, quizás ellos no son igual a los de aquel tiempo. Pero el uniforme es el que no les cambia. No hay como la vida libre, sin problemas. Cuando la nota de arena que hay, allí sí yo vi con mis ojos que había otro muerto.